Y muy bien, amigos míos, sean bienvenidos nuevamente a otro video reacción. Hoy volvemos de nuevo con ella, con nada más ni nada menos que Kenia Oz. Y una recomendación, por supuesto, que me dejaron unos suscriptores, bueno, una suscriptora o suscriptor en este caso, Bayak, me dice: ¿podrías reaccionar a la segunda canción que sacó Kenia? Se llama Bonita. Hoy es su aniversario de 4 años. Saludos, muchas gracias, Bayak, por tu recomendación. Y por supuesto, aquí tenemos la canción que es nada más ni nada menos que Bonita. Esta canción se estrenó hace 4 años en su canal de YouTube, el 7 de diciembre del 2018. Hasta la fecha tiene 99.627.771 millones de reproducciones. Permítame ver si tiene copyright. Al parecer no tiene copyright. Y eso no nos va a impedir no verla, por supuesto, sin difuminación. Recordar, por supuesto, de que yo no voy a pausar el video en ningún momento. Lo vamos a escuchar de corrido, sin interrupciones. Al mismo tiempo, yo no soy músico, nada que ver con la música. Soy solamente un consumidor. Esto lo digo para las personas nuevas que vienen llegando al canal. Y también, por supuesto, de que si se ve difuminado, netamente es por un tema de derechos de autor. Vamos a escuchar con qué nos sorprende hoy Kenia Oz y su canción Bonita. Me ve. Lo que tú no sabes que cuando me miras el mundo se da vueltas y todo se gira. ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me intriga? Es un amor en secreto, es un amor. Es un amor escondida que ellos ven. Nadie sabe lo que pasa aquí. Es que tú me gustas y yo te gusto a ti. Que cuando me besas me haces sentir que la luna es de queso y solo es pa' mí. Acércate a mí, báilame así. Que nadie nos vea, yo quiero vivir mil aventuras al lado de ti. Te veo donde siempre no puedo resistir. Me tienes loquita, loquita. Tu carita bonita, bonita. Me tienes loquita, loquita. Tu carita bonita, bonita. Que tú no sabes que cuando me miras el mundo se da vueltas y todo se gira. ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me intriga? Es un amor en secreto, es un amor escondida. Me la paso pensando. ¿A qué sabrán tus besos? ¿A qué sabrán tus celos? Estoy sintiendo tan intenso. Loquita, loquita, tu carita bonita, bonita. Cambió la canción, cambió la canción. Permítanme, ahí sí, ahora sí. A ver. Me sorprendió. De hecho, tiene que estar claro aquí: composición. Ahí está Alan Jax y Kid Gallo. Son los productores o los compositores, en pocas palabras. Oye, ¿sabes qué? Me gustó. O sea, igualmente hace 4 años, no es mucho. Pero se nota un cambio, se nota, bueno, obviamente los Keninis se van a dar cuenta sí o sí de que se nota un cambio bastante, bastante, bastante. Y más que nada de seguridad de ella en escena. No sé si me estoy equivocando, pero se nota de que ella durante este periodo, ¿cierto? Ya 4 años después,
Se nota que tiene mucha más seguridad en escena, en la puesta de escena. Se siente más segura de ella misma, me refiero en el sentido de interpretación. Y obviamente por lo mismo que ustedes me han comentado de que ha tenido inconvenientes, obviamente personal y todo lo que ocurre con Kim Loaiza, eso también le ha ayudado también a crecer, pienso yo. Porque esas son experiencias que uno toma en la vida. Y en este caso la canción está muy al estilo de ella. Muy el estilo de Kenia, en este caso muy popera, como les digo yo, una especie de pop latino, porque muchos de ustedes me han comentado de que ella se inspira un poco en el K-pop, pero un pop mucho más latino y obviamente ya daba luces de lo que iba a ser a futuro, que es lo que estamos viendo hoy en día con todo lo que ha sacado con el último disco que es K23. Pero por lo visto, bueno, se llama K21, puede ser por su edad. Ustedes me comentan ahí, a lo mejor tenía 21, 22, 23, claro, 4 años, bueno, no serían K25, sería, pero bueno, es lo que yo puedo deducir, a lo mejor estoy equivocado, ahí ustedes me corrigen, por supuesto, permítanme, voy a dejar el comentario. Perfecto. Ahí dejamos el comentario. Recuerden, por supuesto, de que si quieren ir a ver que dejé de comentario, vayan a ver el video original, que siempre lo dejo en la caja de descripción. Me gustó la canción, bonita, bonita igual que ella, por supuesto, bonita. Y hace 4 años, obviamente, se nota, como lo vuelvo a repetir, la mejora que he tenido, la mejora sustancial en el sentido, más que mejora, llamémoslo como experiencia, experiencia, esa es la verdad, experiencia, más que mejora porque el talento ella ya lo tenía, pero necesitaba estar un poco más segura, pienso yo, en mi opinión, y eso obviamente le ayuda a ser quien es hoy. Niños, como saben, por supuesto, este fue el video de reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar su comentario, su recomendación ahí mismo para que vayamos descubriendo mucho más música, por supuesto. Recuerden también de que si quieren algún saludo o alguna mención, dejen lo mismo en los comentarios. Y no te olvides de que yo lo todo respondo todo cuando me da tiempo. Nos estamos viendo en un próximo video de reacción. Cuídense que estén bien. Un saludillo. Adiós, sí.